joven, ¿cuál es tu nombre? Isidro Delgado. Cuéntame, ¿cuál es la razón por la que tú viniste aquí hoy a la policía? No, yo vengo aquí porque en mi casa hicieron un allanamiento buscándome, yo no sé por qué me buscan. Usted sabe, yo vine a darle la cara a la justicia porque yo soy una persona que no soy de problemas. ¿Usted me entiende? Ajá. Y me tiene bastante preocupado eso. Mi familia ni come ni nada, pensando que le puede pasar algo. Sin uno ser de problema. ¿Qué fue lo que pasó en esa comunidad? En esa comunidad apareció una joven muerta, que eso es un caso muy conmovedor, ¿usted me entiende? Y eso da pena, pero yo lo que le pido, yo vengo aquí a para que la policía vea que me hagan mi investigación, lo que tienen que ver. Lo que me quieren preguntar, que yo estoy dispuesto a colaborar en lo que ellos me pregunten. ¿Tú me entiendes? Muchas gracias. ¿Usted es madre del...? Yo soy la madre de ese muchacho, de Isidro Delgado. Yo estaba para un campo y me llamaron que la policía se había tirado a mi casa. Entonces, cuando la policía se tiró a mi casa, ese mensaje me llegó porque yo no tenía comunicación donde yo estaba. Y después, luego me llega que Pablo me andaba buscando. Entonces yo dije, pero qué raro, Pablo buscándome a mí, si Pablo me busca, si pasa algo en mi casa. Porque en mi casa si se muere alguien, Pablo va a cooperar con uno. Siempre, pero Pablo nunca ha sido una gente que me ha estado buscando a mí por nada, así, si no es que pase algo. De que si se me muere un familiar, él siempre está a la disposición para prestarme su guagua, para los que yo necesite. Él me ha dicho que está a su disposición. De acuerdo y cuando sea cosa, por lo correcto. ¿Cuál es su temor? Mi temor es de que yo tengo que entregarlo a la justicia para ver qué es lo que la justicia quiere con él o quiere saber de él. Okay. Eso es mi temor, porque es mejor usted actuar por la buena y no actuar por la mala, ¿no verdad que sí? Eso es mi respuesta. Con relación al joven que usted trajo aquí a la base aérea a entregarle. Bueno, los familiares, su hermana y su madre me pidieron que por favor la acompañara. Es mi deber como pastor y pedir que se esclarezca esta triste y cruel situación donde una niña de 14 años fue vilmente asesinada a golpes. Es bueno que se sepa que la balacera que se han dado allá nada tiene que ver con esta tragedia. Y esto la policía y la fiscalía tienen que investigarlo muy bien. Entonces este joven lo estuvieron mencionando. Y él se llama Isidro Delgado, conocido como Abraham o Abreu. Él alega que él no tiene nada que ver con eso y vino con la familia a entregarse en el día de hoy. Okay. ¿Qué es usted del joven que se hermana? Explícanos qué es lo que pasa. Nosotros acudimos hoy acá porque lo están solicitando. Y como dicen, el que nada debe, nada teme, queremos que se aclare el hecho. Es un hecho muy lamentable porque es una muchacha que la conocíamos, que nos criamos en el barrio. También pedirle a la justicia que hechos así no vuelvan a ocurrir, porque realmente la situación no está bien en ese lugar. O sea, es preocupante que pasen ese tipo de cosas a una niña de 14 años. Tiene toda la vida por delante, ¿entiendes? Entonces, no, trajimos a mi hermano sano y salvo. Queremos que a sí mismo se nos entregue, porque él está viniendo por él, porque él no ha hecho nada para estar ocultándose. Entonces, para que se pueda resolver, vuelvo y repito, lamentamos mucho el hecho, porque yo tengo hermanas y mis hermanas son prácticamente de esa edad y a mí no me gustaría, y yo entiendo el dolor de la familia. Y claro que queremos que la justicia, que llegue hasta las últimas consecuencias con él o los culpables que hayan sido quien cometieron ese hecho, que es muy lamentable, repito. Entonces, eso es lo que queremos, que se resuelva. ¿Cuál es su nombre? Alicenia Delgado.